telling you, I'm an attorney in Oregon, and immigration law is one of the fastest changing areas of law that we have. Que primero que nada se quiere presentar es una abogada y que el área de las leyes de inmigración es un área de leyes que siempre están cambiando constantemente. This is my contact information. If after the presentation is over anyone has any questions, feel free to contact me or email me. We do generally have volunteers that speak Spanish and I'm sorry that I don't speak Spanish. Si al final de esta presentación ustedes tienen cualquier pregunta, pueden contactarla a esta información que está en la pared. Y tienen voluntarios que hablan español, si ustedes tienen alguna pregunta, pueden llamar. I also brought cards and there's some Know Your Rights brochures and other materials at the table that have my contact info in it as well. También trajo tarjetas de negocios con su información y trajo folletos de esta presentación de Conozca Sus Derechos. So this presentation is actually kind of a hybrid. We have put together an immigration rights training as well as a Know Your Rights training on how to interact with police officers on the streets. Esta presentación es una presentación que ha sido combinada con información acerca de sus derechos, acerca de la inmigración, pero también de derechos cuando se trata de interacción con la policía. If you have any questions, try to jot them down and hold on to them till the end because I may cover what you're going to ask. Si tiene alguna pregunta, por favor escríbanlas en las tarjetitas y espera hasta el final de la presentación, porque tal vez a través de la presentación ella va a estar contestando sus preguntas. So this presentation is based on U.S. law, meaning that it will apply any state that you're in. I will cover a few things that are Oregon-based, but for the most part, wherever you go, these rules will apply. Esta presentación está basada en derechos que se aplican en cada estado, pero también va a cubrir ciertas partes que nada más son específicas para el estado de Oregon. Así de que si ustedes viajan a cualquier otro estado, básicamente estos derechos son para todos, a cualquier estado donde usted vaya. So, there are basically three major rights that everybody has when they're in the United States. Whether you have documents or not, these same rules and rights apply to everyone. Básicamente hay tres derechos, y estos derechos aplican a toda persona que esté en los Estados Unidos, no importa si sea persona documentada o sin documentos. So everybody has the Fifth Amendment right to remain silent. This is one of the most important rights that you have, and it basically means that you never have to answer any questions that police or government officials ask you. El derecho más importante que existe es la quinta enmienda a la Constitución, que es el derecho de permanecer en silencio. Esta ley es muy importante porque usted no tiene que contestar ninguna pregunta que le haga la policía o cualquier agente de gobierno. And when I use the word police officer, this applies to any government official, whether it's ICE or FBI or DEA or a school security guard. Any person with a badge or that works for the government falls under this big category of cop for today. Cuando ella habla de la policía, ella se refiere a cualquier persona de autoridad, ya sea de la policía, el FBI, la DEA o el guardia de la escuela. Así de que cuando ella diga policía, se refiere a cualquier otra persona que pertenezca a, que sea un agente de gobierno. Your other major right comes from the Fourth Amendment of the Constitution. This is your right to privacy or your right not to be searched without a warrant. El segundo derecho más importante también es la cuarta enmienda, que es el derecho a su privacidad. Así que este protege su privacidad y usted no está obligado a revisiones. We'll talk more about those in detail. Y ahorita va a hablar más en detalle acerca de ese derecho. And finally, you've got a First Amendment right, which is our right to free speech. This allows you to assemble, to protest, to burn a flag, to express yourself. Y el tercer derecho que tienen es la primera enmienda, que es que defiende la libertad de expresión. Así que usted tiene la libertad de protestar, de expresar lo que ustedes quieran decir, de quemar banderas. Así que este derecho protege su libertad de expresión.
Now, I said that all of these rights apply to you whether or not you are technically a U.S. citizen or not. He dicho que estos derechos le aplican a cada persona, no importa si sean ciudadanos de los Estados Unidos o no. But when it comes to protest activities, what we generally advise people is if ICE can find any legal basis to deport you, sometimes exercising your First Amendment rights can attract them to you and make you a target. Pero bajo este derecho de libertad de expresión, usualmente la migra utiliza sus actividades de protesta para poder deportarlos. So, I told you that your right to remain silent is one of your most important rights. And this means that you never, ever, ever have to answer any question put to you by anyone, unless it's a judge in a courtroom. Así que el primer derecho más importante que ella haya mencionado es el derecho de permanecer en silencio. Eso quiere decir que ustedes nunca, nunca, nunca deben de contestar cualquier pregunta que se les haga a ustedes, al menos que un juez les ordene que tiene que contestar alguna pregunta. And in general, when you're dealing with police or government officials, you never want to answer any questions put to you unless you have a lawyer with you. Especialmente cuando se trata de la policía o de cualquier agente de gobierno que les está haciendo preguntas, ustedes no deben de contestar ninguna de esas preguntas, al menos que ustedes tengan un abogado presente con ustedes. Anything you say can be used against you in the criminal courts, and if you lie, it can be another crime or it can be a basis to never gain legal status. Así de que todo lo que ustedes digan puede ser usado en su contra, especialmente en una corte criminal. Si ustedes mienten, esto puede traer cargos criminales y esto puede impedir que en el futuro ustedes puedan arreglar su estatus migratorio. Police and government agents are allowed to lie to you. They can promise to let you out of jail, they can promise you the sun and the moon, and they never have to follow through and actually do those things. La policía y cualquier agente de gobierno se les está permitido mentirles a ustedes para obtener información. Así de que cuando ellos les prometen las lunas y las estrellas, ellos en realidad no deben de cumplir esas promesas si es de que no quieren. Also, even if you want to speak with a police officer, if you don't have a witness, like a lawyer, with you while you're answering questions, it could be your word against a police officer's word down the road. Si ustedes deciden hablar con la policía sin un abogado, sin un testigo presente como un abogado, entonces lo que ustedes en el futuro es la palabra de la policía en contra de ustedes. You have the right to an attorney, and you should exercise that right when you are, you know, in jail or in custody. Ustedes tienen el derecho a un abogado, así que deben de ejercer ese derecho de obtener un abogado cuando están en la cárcel, cuando están bajo custodia. And this is where the presentation is going to kind of split up. There's two different scenarios here. If you've been arrested for a crime, like drunk driving or assault or dealing drugs, that's a criminal case on this side of the equation. Así que aquí es donde la presentación se parte en dos. Así de que, por ejemplo, si ustedes se les arresta por un caso criminal, ya sea de que están vendiendo drogas o por asalto o por algo así, entonces eso es un caso criminal y se maneja a través de la corte criminal. In criminal cases, whether or not you are legally a citizen of the U.S. or not, you are entitled to a free attorney if you are income qualified, which most people are. Bajo la corte criminal, cada persona, no importa si sea ciudadano de los Estados Unidos o no, tienen el derecho a un abogado gratis de que se les da si es que no pueden pagar por un abogado. But in immigration cases, you know, if ICE takes someone into custody and they're facing an immigration court and deportation, no free attorney is provided at all. You have to have your own lawyer name and you have to pay for that attorney. Pero si la migra los arresta y los tiene bajo custodia y tienen que presentarse ante la corte y ir por el proceso de deportación, entonces ustedes
tienen que obtener un abogado, pero ustedes tienen que pagar por el abogado. That means that if there are folks in your family or community where immigration status might be an issue, you should have the names of a couple of attorneys available in case that person calls you from jail or in case you need it in a pinch. Así que se recomienda que en la comunidad se sepa, tengan dos o tres contactos de abogados de inmigración en caso de que alguien en la comunidad necesite los servicios de esos abogados, puedan llamar a esos abogados inmediatamente. And in this presentation, we'll give you the names of some referral agencies for that. Y en esta presentación les va a dar nombres de agencias que los pueden referir a abogados. Okay, so your other major right is your Fourth Amendment right to be free from unreasonable search and seizure. Así que el otro derecho más importante que ustedes tienen es la cuarta enmienda, que es estar libre de revisiones y de confiscaciones. So whether it's a police officer or la migra, they cannot search you unless you consent to it. Así que sea la policía o la migra, no los pueden revisar al menos que ustedes les den permiso de revisarlos. There are two other ways that they can potentially search you or your home or your car. Hay otras dos maneras de que potencialmente los le pueden revisar su persona, su auto o su casa. One is if they have a warrant. Uno es de que si tienen una orden judicial. A search warrant is a piece of paper signed by a judge that allows them to search certain places on certain dates looking for certain things. Una orden de revisión judicial tiene, es un papel que está firmado por el juez, que está fechado y que ahí viene en detalle qué partes y en qué fechas pueden buscar en su casa. The other way that they can potentially get in your house is if it's an emergency. Like they're chasing a murderer and the guy runs in your garage, they're going to be able to go in your garage to look for that murderer. But once they're in there, if they see a marijuana grow, they can arrest you for that once they're there. En el otro caso que pueden entrar a su casa sin su permiso es si ellos están buscando a un criminal, por ejemplo, a un asesino. Así de que si el asesino entra a su casa y se esconde en la cochera, la policía puede entrar en la cochera para poder agarrar al criminal. Pero si en la cochera están creciendo plantas de marihuana, entonces a ustedes los pueden arrestar por eso. The bottom line is you never want to consent to any kind of search at all. If they have a warrant, they might be able to come in and do it. But even in that case, you want to say, I do not consent, I do not consent. That'll give your lawyer something to use in court if it comes to that. Así que básicamente en ninguna situación ustedes deben de dar permiso a revisiones. Aun cuando traigan una orden judicial de revisar su casa, deben de seguir repitiendo, no les doy permiso, no les doy permiso, porque esto les va a dar un caso al abogado en caso de que tengan que ir a la corte. Okay, this slide is talking about your First Amendment rights. You basically have the right to say or get together with people and exercise your First Amendment rights. The only exceptions are you can't yell fire in a crowded movie theater, and you can't slander someone, which basically means you can't intentionally tell a lie about someone that will make them lose money. Así que esta información es acerca de de la primera enmienda, que es la primera enmienda que protege sus derechos de expresión. Así que ustedes pueden decir casi lo que quieran, tienen la libertad de juntarse, pero hay ciertas cosas que no pueden hacer. Por ejemplo, no pueden gritar fuego en un lugar público como en un cine. También no pueden decir una mentira acerca de una persona que les... No pueden decir una mentira que les costaría. Ajá, que le costaría dinero a cierta persona. No pueden mentir a propósito para que la otra persona pierda dinero. Finally, if you are here on a visa, a work visa, a travel visa, or if you're a US citizen and you go to another country, the conditions of your visa say that you cannot engage in political activities. So if I were to go to Mexico, I could legally not be
be part of a protest march, and if I got caught doing that, I could be deported back to my country of origin for it. También otra cosa muy importante que deben de saber es acerca de las visas. Si ustedes tienen alguna visa de trabajo o visa para viajar, no tienen el derecho de participar en actividades políticas. Por ejemplo, ella como ciudadana de los Estados Unidos, cuando vaya a México, ella no puede participar en una protesta, porque si se da cuenta el gobierno, entonces a ella la deportan. However, as Adriana learned, you never have to tell a police officer that you are a citizen or not, or what country you're from. And so if we all go to Salem and are protesting immigration reform, you really have no worry if you are here on a visa, because unless you broke the law, you know, unless you locked down to a door or, you know, got into something where you know you're breaking the law, there would be no reason for a police officer to know whether or not you're here on a visa. Así como van a aprender durante la presentación, es de que ustedes nunca deben de decirle al policía de qué país originalmente son. Por ejemplo, si ustedes van a Salem a protestar para la reforma migratoria, al menos ustedes estén rompiendo la ley, como traspasar o cometer algo que ustedes saben que no es legal, entonces tal vez en ese caso de que están cometiendo un delito, entonces I'm sorry, so if they get arrested by protesting, they would have to answer? We'll talk about it in more detail, but okay. If they get arrested protesting, and they're not a U.S. citizen, and the jail or police find out about that, it could be a basis for deportation. Okay. Entonces lo que ella clarificó es de que si ustedes los arrestan protestando y ya en la cárcel se dan cuenta de su estatus migratorio, entonces los pueden deportar. Okay. So, immigration police, immigrations and customs enforcement is the name, have to prove certain things before they can put you into immigration court. Así que la migra, antes de que la pongan en la corte de deportación, tienen que probar ciertas cosas. And really the only way that they can usually prove these things is if you give them the information, which as I said, you're never required to do. Y de la única manera que ellos pueden probar estas cosas es si ustedes les dan información. Y como ya mencionó, ustedes nunca deben de contestar ninguna pregunta. So, ICE must prove that you are not a citizen of U.S. in order to deport you. Así que la migra debe de probar que ustedes no son ciudadanos de los Estados Unidos para que los deporten. They have to prove your country of origin or your nationality. Tienen que probar su país de origen o nacionalidad. They also have to prove that you don't have a legal right to be here. You're not on a visa or any, you know, or asylum or anything like that. También tienen que probar que ustedes no tienen el derecho de estar aquí legalmente, por ejemplo, bajo una visa o bajo asilo. If you do have legal status in the U.S., they have to prove that you've somehow violated that status. And the most common way that that happens is if you've committed a crime that makes you deportable. También ellos deben de probar, bueno, si ustedes están aquí legalmente, la otra manera que los pueden deportar es de que si han cometido algún crimen. So the crimes that can make somebody deportable are changing all the time, but in general, any crime that involves truth, you know, like if you lie to the police or if you commit fraud or something like that, those are always deportable offenses. A los cargos por los que la gente puede ser deportado siempre están cambiando, pero básicamente los crímenes que envuelven deportaciones son deportaciones que tienen que ver con la verdad, como por ejemplo mentirle a un oficial de policía o cometer fraude o cosas así. The other big category are crimes of violence, which can sometimes include domestic violence cases. Otro crimen por el que también se les puede deportar son crímenes de violencia, y los más comunes son casos de violencia doméstica. If somebody you love ever ends up in criminal court and is facing a criminal conviction, make sure that you check in with an immigration lawyer to see whether that crime is the type that could either make the person deportable or make it so that they could never gain legal status.
Así de que si alguien que ustedes conocen o alguien que ustedes saben está pasando por este problema de que están en la corte criminal por violencia doméstica, tienen que checar con un abogado para asegurarse si ese tipo de crimen es deportable y si interferiría con el proceso de estatus migratorio. So with immigration cases, there are a few things that affect what might happen to you. Así que en los casos de migración hay ciertas cosas que afectan qué es lo que pudiera pasar con usted. Whether you're inside or outside of the U.S. matters. Importa si ustedes están fuera o adentro de los Estados Unidos. Or whether you're in a border area can have different rules and requirements. O si está cerca de la frontera también cambian las reglas y las leyes. Right now, border areas are considered anything within 150 miles of the border. Actualmente, las zonas de frontera son 150 millas dentro de esa frontera. And in those areas, we lose a lot of our rights. Y en esas áreas, uno pierde mucho de sus derechos. Also, the agency that is investigating you can be important. Is it the Federal Bureau of Investigation, the FBI? Or is it ICE? Or is it a local police agency? También importa la agencia que los esté investigando, ya sea el FBI o la policía local o la migra. Depending on what agency, they have different rules that they have to operate under too. Cada agencia tiene diferentes reglas por las que tienen que operar. So local police are not supposed to enforce immigration law. La policía local no se supone que deben de enforzar leyes migratorias. They're only supposed to investigate crimes and they're supposed to keep our communities safe. Se supone que nada más deben de investigar crímenes y de mantener nuestras comunidades seguras. However, any information that they gather about you can be shared with immigration. Pero cualquier información que ellos obtengan de usted puede ser compartida con migración. And even though local police aren't supposed to be immigration enforcement officers, this varies depending on the officer or the police department that you happen to be dealing with. Aunque se supone que la policía no debe de enforzar las leyes migratorias, todo depende del policía y de la agencia de policía que lo pare. The biggest issue is when people end up in jail. You know, if you get arrested for a DUI and you go down to the local jail, that jail will automatically send your photo and your ID into a computer system that they share with ICE. El mayor problema es cuando la gente para en la cárcel. Cuando uno llega a la cárcel, la policía comparte su foto y su información con la migra. So the best advice I can give is if a family member ever ends up in jail, you need to do whatever you can to bail them out as fast as possible. Así que el mejor consejo que ella les puede dar es de que si algún familiar termina en la cárcel, tienen que pagar su fianza lo más pronto posible. It usually takes ICE 24 to 48 hours to catch up with who is actually in any given jail. So if you can get your person out before ICE physically shows up, they can potentially get away before a deportation order is placed on them. Usualmente la migra tiene 24 a 48 horas para poder recoger una persona de la cárcel. Así de que si ustedes tienen a alguien que pare en la cárcel, deben de sacarlo lo más pronto posible para evitar que migración venga a la cárcel por esa persona y se lo lleven. So, immigration police are only there to enforce immigration laws. Así que la policía de inmigración nada más pueden forzar leyes de inmigración. Sometimes people think that ICE is out trolling for people who might be illegal. Usualmente las personas piensan que la migra anda por afuera buscando a las personas para ver quién no tiene papeles. Because of the amount of money they have and the resources they have, this is really not true. Pero por el tipo de dinero que esta agencia tiene y los recursos que ellos tienen, esto no es verdad. Right now, ICE is using very specific information to target very specific people. Ahorita, como funciona la migración, es de
específica para buscar a gente específica. And most of them are people who have been convicted more than once of very violent crimes like murder. Y muchas de estas personas son personas que han sido convictas por más de una vez por crímenes muy violentos, por ejemplo, asesinato. ICE will have an arrest warrant for a specific person. La migra va a tener una orden de arresto para una persona específica. And with worksite raids, when they show up at a worksite, lately they have only been going after the employers, not the employees. Y usualmente cuando ellos llegan al trabajo, ellos llegan buscando al empleador, no a los empleados, a los, no a los empleados, sí. If immigration gets you, then you are in immigration court. And if you don't ask to have your rights, you will waive your rights and you can be deported within 24 hours. Si en tal caso de que migración los arreste y ustedes no ejercen sus derechos, usualmente le toma la migra 24 horas para deportarlos. So, when you are interacting with police or immigration police, there are three different levels of contact you might have with them. Cuando se trata de la policía, hay tres diferentes tipos de interacción que ustedes puedan tener con ellos. The first level is called mere conversation. El primer nivel es una conversación simple. Just like I could walk up to any one of you and ask you, where are you from? A police officer or an immigration officer can do the same thing. Así como ella puede preguntarle a cualquiera de ustedes de dónde son, también la policía y la migra lo puede hacer. But just like you could tell me, I don't want to answer your question, you can say the same thing to a police officer at any time. Pero así como ustedes pueden decirle a ella, no te voy a contestar tu pregunta, también lo pueden hacer con la policía y con la migra en cualquier momento. If a police officer walks up to you and wants to have a conversation with you, you have the right to say, I don't wish to speak with you, and then slowly walk away from the officer. Si algún policía o la migra le quiere hacer una pregunta, ustedes lo que tienen que hacer es no deseo platicar con usted y retirarse caminando despacio. The magic phrase that we have in the brochure that we want you to learn in order to figure out whether you are able to walk away, is you want to ask the police officer, am I free to leave? Así que una de las frases importantes que se tienen que grabar y que está en los folletos que ella trajo hoy es que siempre tienen que preguntar, ¿tengo la libertad de retirarme? They have to answer yes or no. Y ellos tienen que contestarle sí o no. If you ask, can I leave? And the police officer says yes, do so and slowly walk away. Si ustedes le preguntan a la policía, ¿me puedo ir? Y ellos le dicen que sí, por favor háganlo, pero retírense despacio. If he says no, you're not free to leave, then you know that you have moved up to the second phase. Pero si cuando ustedes preguntan, ¿me puedo retirar? Y la policía o la amiga les dice que no, entonces esto quiere decir que se han movido a la segunda fase. In legal stuff, you have to say your response in words. If a police officer says, can I search your backpack, and I stand there silently, and I don't say a word, what I have just conveyed to that police officer is, yes, you may search my backpack. En términos legales, si ustedes se quedan callados, ustedes están dando consentimiento. Por ejemplo, si están parados en la calle y la policía les dice que si pueden revisar su mochila, y ustedes nada más están parados ahí y no dicen nada, entonces ustedes ya dieron consentimiento a que les busquen en su mochila. If a police officer says, can I search your backpack, you need to say, I do not consent to this search. Si un oficial de policía les pregunta, ¿puedo revisar su mochila? Ustedes deben de decir, no le doy consentimiento para esta revisión. And I know that sometimes it can be really intimidating and nerve-wracking when you're dealing with the police. Sometimes what I tell folks is just tell the police officer that a lawyer told you that you should never consent to a search. Blame it on us so that you don't feel awkward in telling a police officer no. Muchas de las veces cuando uno tiene interacción con la policía o con cualquier agente del gobierno, uno se siente intimidado. Así
de que si ustedes tienen esta interacción, ustedes lo que pueden decir es un abogado me dijo que no puedo contestar preguntas o que no les dé consentimiento a que me revisen. Que le echen la culpa a ellos. As long as you're not the driver of a police car, in Oregon, you never have to provide identification. So if a police officer walks up to you at this stage and asks you for your ID, you legally do not have to provide it. En el estado de Oregon, al menos si ustedes estén manejando un vehículo, no deben de proveer identificación. Así de que si un policía viene con va a su casa o los para en la calle y les dice que les muestre su identificación, ustedes no deben de proveerla. So if the police officer tells you that you're not free to leave, then you are being detained, and that is phase two. Cuando ustedes le preguntan a la policía que si están libres de irse y la policía les dice que no, entonces esto quiere decir que están detenidos, que es la fase dos. In order for a police officer to detain you, they have to believe that you have committed a crime or are about to commit. De la única manera que la policía los puede detener es si hay sospechas razonables de que ustedes han cometido un crimen o están a punto de cometer un crimen. You have a right to know why they are detaining you. Y ustedes tienen el derecho de saber por qué les están deteniendo. The purpose of a detention is for them to be able to potentially question you to find out whether you actually committed a crime or not. La razón por la que ellas la policía detiene a las personas es para interrogarlos y enterarse si en realidad cometieron un crimen. This is why it's important, no matter what the context is, that you don't answer questions by the police. You may actually be giving them information that they will use to either arrest you or someone you love. Es por eso que es muy importante que ustedes no contesten ningún tipo de pregunta que se les haga. Porque ustedes, al contestar cualquier pregunta, pueden estar dando información para que ustedes se les arresten o a alguien más. So, in order to detain you, they have to reasonably believe that you've committed a crime. This is called reasonable suspicion. Así que la razón por la que los deben de detener es solamente si ellos tienen una razón... Suspicion. Si ellos tienen una sospecha razonable de que ustedes han cometido un crimen. Sospecha. Razonable, yes. So if a police officer detains you and you say, am I free to leave? And he says no, you should say, why am I being detained? Así que cuando ustedes le pregunten a la policía, tengo la libertad de retirarme y la policía les dice que no, entonces ustedes deben de preguntar por qué me están deteniendo. A cop can't detain you because you're in the wrong side of town at the wrong time. It has to be more than a hunch. La policía no les puede detener solamente porque están en el lado equivocado a la hora equivocada. No los pueden detener solamente porque ellos tienen la corazonada de que ustedes hicieron algo malo. So, in Oregon, even if you're being detained, you don't have to give them your ID. En Oregon, aunque ustedes estén detenidos, no deben de presentar identificación. If you're driving a car, then you have to present a driver's license, and we'll talk about that in a lot more detail. Si ustedes están manejando un vehículo, entonces sí deben de presentar su licencia de manejo, y ella va a hablar con más detalles acerca de eso. But otherwise, if you're on foot or you're the passenger, you never have to show them ID. But when they say, let me see your ID, you should tell them three pieces of information. Así de que si ustedes están caminando o son los pasajeros en un auto, no deben de proveer identificación, pero sí hay tres cosas que ustedes le deben de decir a la policía. In Oregon, in order to reasonably identify yourself, you have to tell them your name, your date of birth, and your current address. En Oregon, para que la policía los pueda identificar razonablemente, lo único que tienen que hacer es dar su nombre, su domicilio actual, y su fecha de nacimiento. That's it, ever. Y eso es lo único que deben de dar. That is the only information you ever have to give police, and only if they have detained you. Esta es la única información que ustedes deben de proveerle a la policía, pero solamente
solamente si están detenidos. You never have to tell them what country you're from. Nunca deben de decirles de qué país son. You never have to give them a social security number. Nunca deben de proveer un número de seguro social. And you never have to show an actual ID card or your papers at this point. Y en este punto nunca deben de proveer identificación o sus papeles. So, if you're stopped by the police, the first thing you should do is take a deep breath. Así que si la policía nos para, lo primero que tiene que hacer es respirar profundamente. Everybody is nervous and everyone is scared, but you want to make sure that you are thinking clearly and you don't want crazy stuff coming out of your mouth because you're nervous. Dicen que todos nos ponemos nerviosos cuando la policía nos para, así que lo que deben de hacer es respirar profundamente y calmarse. Porque usualmente cuando nos ponemos nerviosos, entonces empezamos a decir cosas o hablar sin pensar. Most police officers are now equipped with audio and video equipment. So you should assume as soon as you have contacted the police officer that you are being recorded. Ahora los uniformes de las policías vienen con equipo para poder grabar las conversaciones. Así que en el momento en que la policía se les acerque, deben de asumir que todo lo que están diciendo está siendo grabado. Anything you say or any way you act, a police officer will interpret it and put it into a police report. Todo lo que ustedes digan y hagan, el policía lo va a interpretar y lo va a poner en su reporte de policía. And again, this is another reason why silence is your friend. The less you say, the less ends up in a police report. Así que es por eso que el silencio en este caso es su amigo. Porque mientras menos ustedes digan, menos lo que el policía va a poner en el reporte. So, at this stage again, you want to do what's called invoke your Fifth Amendment rights, your right to remain silent. Así que en este punto, ustedes deben de pedir su quinto derecho, que es el derecho de mantenerse en silencio. Often, police officers will ask you the same question over and over again. Your best bet is to just repeat over and over again, I want a lawyer, I am going to remain silent, I am going to remain silent. The more you say it, they'll get bored and stop. Usualmente la policía lo que hace es de que les hace la misma pregunta una y otra vez, una y otra vez. Así que en estos casos, ustedes también una y otra vez deben de decir, voy a permanecer callado, callada y quiero a mi abogado. Y ustedes sigan repitiendo eso porque entonces la policía se va a aburrir y ya no les va a hacer más preguntas. In US law, you're never allowed to run away from the cops. Bajo las leyes de Estados Unidos, nunca se les está permitido por huir de la policía o correr de la policía. Not only will this lead to more charges being filed against you, but it will likely result in you being injured when they tackle you and beat the crap out of you. Así que cuando ustedes corren el riesgo de que se les pongan cargos criminales, pero aparte de ser lastimados cuando la policía los quiera arrestar y los golpee muy feo. The police may promise you that if you answer questions, they'll let you go. If you tell them where your brother is, they'll give you $100. All of these things can be total lies, and they're allowed to do that in order to investigate crimes. There's no way for you to enforce any promise that they make to you. Como ya les había mencionado antes, la policía tiene el derecho de mentirles a ustedes. Así de que si ellos les dicen, si usted me contesta estas preguntas, lo voy a dejar ir. O si me dicen dónde se encuentra su hermano, les voy a dar $100. Estos son simplemente mentiras. Y no hay manera de que ustedes puedan forzar al policía de que cumpla sus promesas. Oftentimes, police will say things like, if you didn't do anything wrong, why do you need a lawyer? Or if you tell us what your friends did, nothing will happen to you. Or if you tell the truth, you don't need an attorney. All of these things are things that they're trained to say in order to make their job easier in arresting and prosecuting you. Usualmente la policía utiliza frases como si no eres culpable de nada, no tienes por qué querer un abogado. Porque pedir un abogado.
O si nos dices lo que tus amigos hicieron, entonces te voy a dejar ir. En realidad ellos están entrenados para hacer este tipo de preguntas para obtener la información que ellos quieren, así que no deben de contestar ninguna pregunta. Demanding a lawyer is a right, and remaining silent and asking for a lawyer can never be used against you to prove that you did something wrong. Permanecer en silencio y pedir un abogado es su derecho. Así que ellos no pueden utilizar esto de que ustedes están pidiendo un abogado o porque no están contestando preguntas para... For what? They cannot use the, these rights. They cannot use it against you in court. Oh. Así de que ustedes al demandar sus derechos, ellos no pueden utilizar eso en la corte. So when you say, I want to remain silent, I want a lawyer, that puts a magic bubble around you. Así que cuando ustedes dicen voy a permanecer en silencio y quiero un abogado, entonces es como si ustedes estuvieran puesto una burbuja protectora alrededor de ustedes. It makes it so that the police and federal agents have to stop questioning you. Y cuando ustedes dicen que van a permanecer en silencio y que quieren un abogado, entonces esto hace que los agentes paren de hacerles preguntas. If they continue to question you after you've made those statements, anything you say cannot be used against you in court. Si después de que ustedes hayan pedido un abogado y permanezcan en silencio y todavía siguen preguntando ellos, cualquier información que ustedes les den no puede ser utilizada en una corte. So this is basically going over once again the information that you have to provide them: your name, your address, and your date of birth. Así que esto es para reiterar lo que se ha dicho de que en caso de que estén detenidos, nada más deben de proveer nombre, domicilio y fecha de nacimiento, nada más. Giving a false name is a criminal offense. Dar un nombre falso es una ofensa criminal. The other thing I see a lot is white police officers will screw up Latino last names. Muchas de las veces un policía anglo no escribe bien los nombres latinos. You'll say both your surnames and they will look in the computer and say that you're lying because they're only seeing one name or the other. Usualmente lo que pasa es de que si dan su nombre completo en la computadora nada más aparecen dos nombres. Así que les pueden decir que están mintiendo porque no están dando su nombre correcto. If you normally use two last names, just give them both last names, and if you need to, write it down on a piece of paper if you think that the cop is messing it up. Así que si ustedes usualmente utilizan sus dos apellidos, siempre utilizan sus dos apellidos. Y si es necesario, escríbanlos para que el policía los pueda encontrar en el sistema. If you're being detained, the police are allowed to do a pat-down search. Si ustedes están detenidos, entonces la policía tiene el derecho de revisar su persona. A pat-down search is where they touch the outside of your clothing, and they're only allowed to look for weapons that you might use to hurt them at this point. Así que usualmente como hacen las revisiones en detención, es de que nada más les dan palmadas en el cuerpo y es para buscar si es que traen algún tipo de arma. If they pat down my pants and they feel my wallet, they're not allowed to take my wallet out and open it. If I have a backpack, they might be able to open it and look in there for a gun or a knife or something I could use to hurt them, but they can't go looking in my Altoids tin for weed or something like that. Así que usualmente si ya la revisan y encuentran su cartera, ellos no tienen el derecho de sacar la cartera y abrirla. También, por ejemplo, si traen una mochila o una bolsa, ustedes pueden abrirla para que ellos vean que hay adentro, si hay algún tipo de arma con la que lo puedan lastimar, pero no puede él buscar en una cajita para ver si es que trae marihuana. Even if they are allowed to pat you down, you still want to say, I do not consent to this search. Aunque la policía quiere buscarlo con palmadas, ustedes siempre deben de decir que no les dan consentimiento a que les revisen. If they pull over your car, they may be allowed to search anywhere that you can reach for a gun. Si es que la policía que los para en su auto, entonces ellos están autorizados buscar en el área que esté al alcance de sus manos para ver si hay algún arma. So they might be able to look under your seat, they could look between the seats, but they can't go open your
trunk unless they have a warrant. Así que ellos están permitidos buscar en debajo del asiento o entre los asientos, pero ellos nunca deben de buscar en la cajuela. If they say they have a warrant, ask to see it. Si ellos le dicen que tienen una orden, entonces pídanle de que quieren ver esa orden. You have the right to have these conversations interpreted into your native language. También ustedes tienen el derecho de tener estas conversaciones interpretadas en su lenguaje nativo. Even if you're pulled over on the side of I-5, you should stand there until they provide you with translation services, especially if they say they've got a warrant. You want someone to be able to read you that warrant in your own language. Así que no importa en qué lugar nos pare la policía, no importa que sea en la carretera, en el freeway, ustedes deben de esperar hasta que este intérprete llegue o que ellos le llamen a alguien para que se les lea la orden judicial en su lenguaje nativo. Even if you speak some English, when you're dealing with legal stuff and cop stuff, you don't want to make guesses. It's important enough that you want to make sure you have a real translator. Don't use one of your children or a friend or someone who's well-intentioned. Make them provide you with an official interpreter. Cuando se trata de cosas legales, aunque ustedes hablen un poco de inglés, es importante que ustedes no traten de adivinar qué es lo que pueden decir o qué le están diciendo. Tampoco utilicen a sus niños o a un amigo o a alguna persona o familiar que tenga buenas intenciones para poder traducirles. Cuando se trata de cosas legales, es muy importante. Así que deben de pedirles que se les dé un intérprete. So, here's a really important distinction between criminal police and immigration police. Así que esta es una de las diferencias más grandes entre la policía criminal y la policía de la migra. So, if your local police officer shows up at your house, he may have a search warrant signed by a judge. So, si la policía llega a su casa, él tal vez tenga una orden judicial para revisar su casa que tiene que estar firmada por un juez. If they knock on the door and say, knock, 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 police, we have a search warrant. Así que usualmente cuando pasa, vienen y tocan a su puerta y les dicen, policía, tengo una orden de revisión. They are going to be able to break down the door and come in, regardless of whether you answer the door or not. Así que ellos tienen el derecho de tirar la puerta y de entrar en su casa, no importa si ustedes le den permiso. If immigration police show up at your door, they are going to have an arrest warrant for a specific person. Si la migra llega a su casa, entonces ellos tienen una orden de arresto para una persona específica. You do not have to answer the door at all. Y ustedes no tienen que abrir la puerta para nada. They cannot break down the door. Ellos no pueden tirar la puerta. If you don't answer the door, they have to walk away. Si ustedes no abren la puerta, entonces ellos tienen que retirarse. You never want to let ICE in your home. Ustedes nunca deben de dejar que la migra entre a su casa. If you do, even though they might have an arrest warrant for one person, they can begin to question everybody else in the home. Y si ustedes le permiten entrar a su casa, aunque en la orden judicial tengan el nombre de una persona, ellos pueden empezar a hacerle preguntas al resto de la familia. You can ask la migra to push the documents under the door of your house. Ustedes le pueden pedir a la migra que le pasen la orden judicial por debajo de la puerta. You can then push them back out the door and tell them that you don't wish to speak with them. Y también lo que pueden hacer es regresarles la orden judicial por debajo de la puerta y decirles que ustedes no desean hablar con ellos. They will have to leave. Y ellos van a tener que irse. So, with police, you are not required to answer any questions, and drivers have to produce driver's licenses. Así que con la policía, ustedes no deben de contestar ninguna pregunta y los que están manejando deben de enseñar su licencia de manejo. If ICE gets their hands on you and they believe that you have an immigration issue, they may request that you provide them proof of your legal status in the U.S. Pero con la migra, si ellos les hacen preguntas,
entonces tal vez le hacen preguntas que tengan que ver con su estatus migratorio, entonces ustedes deben de proveer documentos que prueben que ustedes están aquí legalmente. With police, they have to have a reason to stop you. They have to think you've committed a crime or are about to commit a crime. And they have to have a good basis to believe that you've committed a traffic violation. Con la policía, ellos deben de tener una razón para pararlos. También ellos deben de sospechar razonablemente que han cometido un crimen y también de que tal vez hayan cometido una violación de tráfico. This is going over the same information we already went over. You only have to provide them with your name, your address, and your date of birth if they actually are able to detain you. Así que esta información está para recordarles que nada más deben de proveer su nombre, dirección y fecha de nacimiento si es que los han parado y name, date de birth, address. Ajá. Y detenido. Y si, te detienen. Oh, y si están detenidos también es lo único que deben de proveer. Nombre verdadero, domicilio verdadero y domicilio verdadero. With ICE, they're only allowed to stop you if they reasonably suspect you are not legally in the U.S. Sé que con la migra, la única manera que los pueden parar es que si ellos razonablemente sospechan que ustedes no están aquí legalmente. They can ask your name, they can ask questions about your immigration status, but again, you're never required to answer them. Y también con la migra, lo que pueden hacer es de que si ellos les preguntan su nombre, lo único que ellos pueden hacer es preguntar su estatus migratorio. Vamos a cambiar el calificación. Okay, so if you're taken into custody in criminal court, the court will determine whether or not you committed the crime and what your punishment should be. I think it says it right there. I don't know if I can translate legal stuff that well. Maybe I'll try. Bueno, si cuando está bajo custodia, no, I don't think I can translate no? legal stuff. Okay. Sorry. You're doing a really good job. Thank you. Yeah. It's hard. Yeah, it's okay. Kind of difficult. Dice que cuando los arrestan es para investigar si ustedes han cometido un crimen. Y si sí lo han hecho, ¿cuál va a ser su castigo? In immigration stuff, there has to be a warrant issued by a court for immigration police to be able to arrest you. Cuando se trata de la migra debe de tener una orden judicial de arresto para que los puedan arrestar. And again, the police are only allowed to arrest you if a reasonable person would believe that you committed a crime or if they had a warrant for your arrest. Y la única razón por la que la policía los puede arrestar es si ellos tienen información de que ustedes han cometido un crimen o si ellos tienen una orden de arresto. So in U.S. law, there's three different levels of crimes. There's felonies, which are the most serious level, like drug crimes or murder. Así que en Estados Unidos hay tres niveles de crímenes. El primer... El primer nivel de crimen son felonías, que son los crímenes, como los crímenes peores que uno puede cometer, como por ejemplo, crímenes de violencia, como asesinato. Felonies, you can go to prison if you're convicted. It's the most serious level of crime we have. Por felonías, ustedes pueden terminar en la cárcel, y es el nivel de crimen más serio que hay. Misdemeanors are the next level down, and you can do jail time for them, but you don't have to. Y la segundo nivel se llaman delitos menores, misdemeanors, que usualmente la gente puede parar en la cárcel, pero ustedes no deben de hacer tiempo en la cárcel si no quieren.
crimes like drunk driving or assault or theft are usually all misdemeanors. Crímenes como manejar intoxicado, asaltos, drugs, theft, y robos usualmente son delitos menores. For misdemeanors and felonies, you can be arrested and actually taken to jail. Por delitos menores y por felonías, ustedes pueden ser arrestados y llevados a la cárcel. The third level of crime is called an infraction or a violation. El tercer nivel se llama infracción o violación. Most traffic matters or possession of less than an ounce of marijuana are violations. Usualmente violaciones de tráfico o poseer menos de una onza de marihuana son violaciones o infracciones. You cannot be arrested for violations. A ustedes no se le pueden arrestar por violaciones. The only thing that can happen to you for punishment is a fine. Lo único que le puede pasar con este tipo de infracciones es de que le multen. So if the police have arrested you, this the third level, they've told you you're under arrest, they now can bring you to jail and search you to the skin. Así que en el tercer nivel de interacción con la policía es arresto. Cuando uno está bajo arresto, entonces uno le llevan a la cárcel y le pueden revisar hasta la piel. In immigration cases, again, you have to have your own lawyer if you request one. En casos de inmigración, ustedes deben de tener a un abogado si es que ustedes lo piden. The police officer, whether it's criminal or immigration, must tell you your rights, which is also called your Miranda rights. La policía y la migra, cuando les arresta, le tienen que decir sus derechos, que se les llama derechos Miranda. When ICE arrests you, they have to have reasonable information that you are not in the U.S. legally. Cuando la migra los arresta, ellos deben de tener una sospecha razonable de que no están en los Estados Unidos legalmente. Así de que si la amiga les arresta, ustedes tienen el derecho de pedir un abogado, pero ustedes deben de obtener su propio abogado y pagar por sus servicios. And strangely, in immigration court, they don't have to tell you your rights until after they've questioned you. extrañamente, cuando se trata de la migra, la migra no les tiene que decir sus derechos hasta después que los hayan interrogado. So here's kind of a list of things that we don't want you to do. Así que aquí está una lista de cosas.